y a nuestros amigos en el mundo sobre los acontecimientos de los días recientes. Crecí en Austria. Soy muy consciente de la Kristallnacht, o la noche de los cristales rotos. Fue una noche de ataques en contra de los judíos llevada a cabo en 1938 por parte del equivalente nazi de los Proud Boys. El miércoles fue un día de vidrios rotos aquí en Estados Unidos. Los cristales rotos fueron las ventanas del Capitolio de Estados Unidos, pero la turba no solo destrozó las ventanas del Capitolio, destrozaron las ideas que damos por sentadas, no solo derribaron las puertas del edificio que alberga la democracia estadounidense, pisotearon los principios sobre los que fue fundado nuestro país. Crecí en las ruinas de un país que sufrió la pérdida de su democracia. Nací en 1947, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras crecía, estuve rodeado de hombres desahuciados que ahogaban su culpa en la bebida por su participación en el régimen más malvado de la historia. No todos ellos eran fanáticos antisemitas o nazis. Muchos solo siguieron la corriente paso a paso por el camino. Eran los vecinos de al lado. Ahora, nunca compartí esto públicamente porque es un recuerdo doloroso. Mi padre solía regresar a casa borracho 1 o 2 veces por semana. Solía gritar y golpearnos y asustar a mi madre. No lo responsabilicé por completo porque nuestro vecino estaba haciéndole lo mismo a su familia, como también lo hacía el vecino de la casa de al lado. Lo oí con mis propios oídos y lo vi con mis propios ojos. Tenían dolor físico por la metralla en sus cuerpos y el dolor emocional por lo que vieron o hicieron. Todo comenzó con mentiras, mentiras y mentiras, e intolerancia. Así que, al venir de Europa, he visto de primera mano cómo pueden salirse de control las cosas. Sé que hay temor en este país y en todo el mundo de que algo así pueda ocurrir aquí mismo. No creo que así sea, pero sí creo que debemos ser conscientes de las graves consecuencias del egoísmo y el cinismo. El presidente Trump intentó anular los resultados de una elección y de una elección justa. Buscó un golpe de Estado al engañar a la gente con mentiras. Mi padre y nuestros vecinos también fueron engañados con mentiras y sé a dónde llevan semejantes mentiras. El presidente Trump es un líder fracasado. Pasará a la historia como el peor de los presidentes. Lo bueno es que pronto será tan irrelevante como un viejo tweet. ¿Pero qué vamos a hacer con los funcionarios electos que permitieron estas mentiras y su traición? Le recuerdo lo que Teddy Roosevelt dijo. Patriotismo significa ponerse del lado del país. No significa ponerse del lado del presidente. John F. Kennedy escribió un libro titulado Profiles in Courage. Varios de los miembros de mi propio partido, por su falta de carácter, nunca verían sus nombres en semejante libro. Se los garantizo. Son cómplices de aquellos que portaban la bandera de la insurrección mojigata en la capital. Pero no funcionó. Nuestra democracia se mantuvo firme. En cuestión de horas, el Senado y la Cámara de Representantes estaban trabajando en los asuntos del pueblo y certificando la elección del presidente electo Biden. ¡Qué gran muestra de democracia! Crecí como católico. Fui a la iglesia. Fui a la escuela católica. Estudié la Biblia y el catecismo. Y de esos días, recuerdo una frase que es relevante hoy. El corazón de un servidor. Significa estar al servicio de algo más grande que uno mismo. Lo que necesitamos ahora mismo de nuestros representantes electos es el corazón de un servidor público. Necesitamos servidores públicos al servicio de algo más grande que su propio poder o su partido. Necesitamos servidores públicos que estén al servicio de los ideales más elevados, los ideales sobre los que fue fundado este país, los ideales que otros países admiran. En estos días, me han llamado una y otra vez amigos de todo el mundo, angustiados, preocupados por nosotros como nación. Una mujer lloraba por Estados Unidos, maravillosas lágrimas de idealismo por el Estados Unidos que debería ser. Esas lágrimas deberían recordarnos lo que Estados Unidos significa para el mundo. A todos los que llamaron, les dije que, por más desgarrador que todo esto sea, Estados Unidos volverá de estos días oscuros y hará brillar su luz una vez más. ¿Ven esta espada? Es la espada de Conan. Ocurre algo con las espadas. Cuanto uno más las templa, más fuertes se vuelven. Mientras uno más la golpea con un martillo, luego la calienta en el fuego, luego la sumerge en agua fría, las golpea otra vez, las pone al fuego y en el agua, y cuanto más seguido uno lo hace, más fuertes se vuelven. No les cuento esto para que sean expertos forjadores de espadas, sino porque nuestra democracia es como el acero de la espada. Cuanto más se templa, más fuerte es. Las guerras, las injusticias y las insurrecciones templan nuestra democracia. Creo que,
aunque nos hayan perturbado los acontecimientos de estos días, seremos más fuertes porque ahora entendemos lo que se puede perder. Necesitamos reformas, por supuesto, para que esto no vuelva a suceder. Necesitamos que rindan cuentas las personas que nos llevaron hasta esta situación imperdonable. Y tenemos que mirar más allá de nosotros, de nuestros partidos y desacuerdos, y poner primero nuestra democracia. Necesitamos sanar juntos del trauma experimentado. Necesitamos sanar, no como republicanos o demócratas, sino como estadounidenses. Para comenzar este proceso, sea cual sea nuestra afiliación política, les pido que se unan a mí para decirle al presidente electo Biden. Presidente electo Biden, le deseamos el mayor éxito como nuestro presidente. Si usted tiene éxito, nuestra nación lo tendrá. Lo apoyamos con todo nuestro corazón en su misión de unirnos. Y a quienes piensan que pueden derrocar la Constitución de los Estados Unidos, sepan esto, nunca ganarán. Presidente electo Biden, estaremos junto a usted hoy, mañana y por siempre, defendiendo nuestra democracia de quienes la amenacen. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Estados Unidos.